È l'impresa Lavazza e sono l'impresa tostadora italiana, una delle più importanti in Europa. Come Lavazza stiamo appoggiando il progetto hace algunos años, essendo parte di un gruppo di torrefactores europeos. Así, a veces que recibimos report de cómo está llegando el proyecto y es bueno ver los resultados sobre una quita estadísticas y números, pero claro que es más importante ver lo que pasa en el campo y sobre todo ver lo que pasa en la vida de los productores. Es por eso que estoy haciendo esta visita en la parte del Trifinio, sobre todo por El Salvador y Honduras. ¿Contento con la satisfacción de conocer de dónde obtienen lo que ustedes consumen? Sí, claro. Es importante ver el resultado en productividad, pero sobre todo es importante ver cómo en alguna manera quizás estamos cambiando un poco la vida de los productores. Claro, mejorándola, sí, posible. ¿Cuál será la próxima inversión que harán en apoyo? Es nuestra intención seguir apoyando el proyecto y aquí tenemos la fundación que está trabajando para nuestra cuenta y estamos contentos de lo que ellos están haciendo. ¿Hay bastante aceptación del café en Italia? ¿Bastante aceptación? Sí, claro. Italia es un país bien consumador de café, uno de los mayores por cápita. Es un consumo un poquito diferente, la mayoría de consumo es en espresso, no filtrado, pero es también el café hondureño hace parte de los cafés que nosotros compramos. ¿Qué saludo le deja al pueblo hondureño? Muchas gracias por acogerme en Honduras en estos días y quizás me gustaría regresar un día. Gracias.